la mañana me preguntó mi esposa: ¿para dónde vas? Y yo le respondí: me voy en mi scooter a comer cabro a Barichara. Y lo que quiero hacer en este viaje en moto, aparte de irme en scooter, tranquilo, relajado, despacito, mirando un pajarito por aquí, un pajarito por allá, mirando a las cabritas, mirando las ovejitas, mirando las nenas, las niñas, todas lindas, preciosas, las quiero mucho. Tomar fotos como un berraco, quiero tomar fotos en este viaje. Así que me traje una Panasonic FZ35 para quemarla tomando fotos. La cámara la voy a usar en modo prioridad a la abertura, para que ella decida cuál es la abertura más recomendada en el tipo de escena, porque es una fotografía rápida. Miro de pronto la composición rápida, me detengo con mucho cuidado mirando adelante, mirando atrás. Si hay que bajarse de la moto, pues me bajo y disparo. Bueno, y aquí ya voy llegando a pie de cuesta. Hay bastante ciclista a esta hora, son las 6:30 de la mañana. Demasiado ciclista, qué bien hacer ejercicio, a quemar calorías. Bueno, tengo algo de nerviosismo porque es un viajecito en scooter. Pues creo que me va a castigar bastante la retaguardia, pero voy relajado, voy despacito, voy con conciencia turística. No tengo afán, vuelvo y les digo, no tengo afán. Así que si comienza a cerrarme el joporopo, pues paro y lo estiro. Uy, carajo, un accidente en moto a la izquierda, no se alcanza a ver porque pues la cámara no filma bien así de rapidez. Desgraciadamente un motociclista, un amigo motero tendido en el piso. Dios lo guarde, Dios lo bendiga y le ayude. Esto de manejar moto es delicadísimo, hay que estar totalmente alerta, sin una sola gota de alcohol, amigos, con las herramientas de protección. Yo llevo un casco totalmente cerrado, marca HTC, guantes, chaqueta contra la abrasión, coderas y rodilleras. Tengo que comprarme una protección para la espalda, pero será más adelante. Ya comenzamos a entrarnos en el cañón del Chicamocha y creo que vamos a hacer la primera paradita del viaje. Me gustan mucho estas lajas de roca que se ven hacia la derecha y hacia la izquierda. Bueno, me voy a detener acá y vamos a tomar la primera fotografía, amigo. Era lo que les decía, la parada que estoy haciendo. Por ver esto es que me metí en esta scooter para mirar esta belleza de montañas. Miren esas lajas de piedras. Realmente cortaron la montaña por la mitad para poder hacer la carretera. Sencillamente bonito. Y llegamos al río Chicamocha. Cuando comienzo a mirar la composición, miro las líneas horizontales del paisaje y miro las verticales. Miro la posición del sol, si me está contraluz o si está de frente. Entonces así determino si la foto va parada o si va acostada. Si estamos a contraluz, lo que hago es exponer menos un EV para que no me salga tan quemada la parte del cielo. El factor EV o factor de exposición nos permite bajar un poquito el contraste de las altas luces para que en las bajas luces o en sombras se vea un poquito más claro, haya más luz. Esta es sentido horizontal y esta otra es vertical, tiene más inmersión, como si uno se fuera a meter al río, compadre. Toma vertical. Horizontal. Horizontal. Comienzo a subir a Aratoca.
hay bastante ciclista, me encuentro muchísimo ciclista. Y esta es la mejor parte del paisaje del Cañón del Chicamocha. Sencillamente espectacular. Qué contraste de tierras. El viaje en la scooter pues no se me ha dado tan duro porque pues he hecho paradas cada 10, cada 15 kilómetros. Vuelvo y les comento, voy relajado, tomando fotitos, disfrutando el paisaje, mirando la luz cómo cae sobre las montañas, cuál es el ángulo de mejor enfoque, todas esas cositas las voy mirando, entonces no voy tan rápido ni tan afanado, que es lo más importante, salir a disfrutar en un viaje de estos. Me relaja muchísimo ver esas montañas, se me olvidan las deudas, se me olvida que estoy casado, se me olvida que tengo que trabajar mañana, se me olvida todo, absolutamente todo. Qué inmersión total estos paisajes. Me encanta la naturaleza, niño. Estos ciclistas van a llegar con los gemelos en modo roca. Estamos aquí en otra parada fotográfica. Acá el sol está pegando de izquierda a derecha sobre las montañas del fondo. Entonces aquí hice una toma exponiendo el cactus bien y el cielo bien. Y acá hice una toma tipo silueta, donde el cactus está subexpuesto y el fondo está normalmente expuesto. Las cámaras Lumix tienen una opción de contraste que se llama e-contrast. El contraste que aquí usé es de valor de 3, donde hay correcto contraste arriba y abajo. Y aquí tenemos a la que me acompaña en el viaje, Blanquita, y su respectiva foto del día. Y sigo con el viaje en una scooter. Más adelante, en unos 8 kilómetros, voy a hacer una parada donde voy a tomar unas panorámicas largas, donde se ve el río Chicamocha en todo su esplendor. Me faltan, sí, como unos 8 o 10 kilómetros. Está complicándose la carretera, hay bastante tráfico pesado, así que hay que estar alerta. Me comenzó a titilar el bombillo de la cafeína, así que tengo que hacer urgentemente una parada para un tinto. Y después del tintico y la parada fotográfica, ahí les dejo otros fotitos. Mi hijo me pregunta, papito, ¿y qué es ser imbécil? Y yo le explico, mira, míralo, ahí viene, eso es ser un imbécil. Este repingo me pasó como a unos 50 centímetros de la scooter. Ya estoy llegando al punto de mayor interés fotográfico para mí. Vamos a ver qué tal está el cielo, por lo visto está despejado, hay unas cuantas nubes sobre las montañas. Pero eso le agrega contraste a la foto. Entonces aquí vamos a hacer las mejores fotos del día, compadre. En estas composiciones de paisajes siempre busco una entrada llamativa en primer plano y que se despeje esa línea visual al fondo. Es decir, una línea de entrada y después un recorrido visual por toda la foto para que sea interesante recorrerla visualmente. ¿Cómo se hace un adelantamiento motero? A la una, a las dos, a las tres, hipervelocidades. Llegamos al Parque Nacional del Chicamocha, excelente lugar para venir a visitar. A la izquierda quedan las piscinas, excelentes piscinas, muy bonito. El Cañón de la Chicamocha. Su río a fondo y las plantitas. Y de música de fondo no podía faltar el vallenato. Muy linda la naturaleza. Y ya me acerco al destino del día de hoy, Valchara. Estoy ya próximo. Aquí se encuentra bastante maestro, escultor de piedra. Excelente trabajo realizan.
llegamos a Barichara. Tic-tac. Niños y niñas, damas y caballeros, hemos arribado a Barichara. Bueno, vamos a tomarle foto a este pueblo hasta que se me queme la cámara. La suspensión de esta moto está diseñada para terreno totalmente pavimentado. Este tipo de calles coloniales castigan mucho las pelotas. Aquí se encuentra uno muchísimo gringo que siempre se le escucha decir: amigos, a mucho Omega Colona. Y ajá, tengo el cielo azul, compadre. A tomar foto, no joda. Rita, pero no la encuentro. Ya sé dónde la puedo conseguir, la foto de Cabritas. Barichara tiene como 3 iglesias, si no me equivoco. He visto como 2 y la del parque principal. Sí, son 3 iglesias. Voy rumbo al techo de Barichara para mirar las callecitas desde la parte de arriba. Y se despide el fotógrafo Motero con unas fotos antes de iniciar la caminata ecológica.